en el nombre de Dios y de la Trinidad. Caballeros, villanos, público en general, mujeres, hombres y niños, que de áspera ciudad disfrutar esta noche, miradme, escuchad. Soy una joven vieja y me llaman Alcalar, y aquí donde me veis, tuve mi mejor edad. Dicen quienes me vieron que era hermosa de verdad, con mi cerca de almenas, el hermoso aguzar, ciñendo mi cintura por debajo del casar, mi falda colorada por la debajo del mar, al río Guadalmena y un antiguo lugar, mi diadema de torres y una antigua muga de azulejos brillantes y esferas de metal, de donde la verano convoca al azar 5 veces al día, como manda el Corán. Por entonces vivía, como manda, no en el solar actual, sino en el alto del cerro, porque no era la ciudad, sino, pero sí alta y famosa, fortaleza sin par. Desde Jaén a Toledo, Cuenca y Calatrava, todos me deseaban allá mi mocedad, cuando yo presumida me hacía de rogar y no sabían bien si sabían de qué edad, por la fe de Mahoma o por la de la cristiandad. Fui cristiana y fui mora y cristiana una vez más, y al fin mora en el poder del alcalde Iván Farah, un noble sarraceno paladín del Islam que defendió mis muros 8 siglos atrás. Cuando el rey de Castilla trajo hasta mi arrabal las cruces vencedoras de la Muradal, me cercó de sus torres de madera y metal y conseguí ganarme para la cristiandad. El moro era más joven, más moreno y más galán, y tenía gran fama como buen general. Pero Alfonso era fuerte y venía de ganar la batalla más grande que diera jamás, que unos llaman Las Navas y otros Alucard. ¿Quién podría resistirse ante su majestad cuando torres más altas se rindieron sin más? Si atendéis un momento, os lo voy a contar, sin callar en detalle ni decir falsedad. O mejor, que os lo cuenten, porque mejor lo harán aquellos pretendientes, Alfonso e Iván Farah, que por mí se enfrentaron 2 meses o más, en 1213, 8 siglos hará. Después de tanto tiempo, hoy resucitarán. Escuchadlos, que ellos os dirán la verdad. Está reunido con varios militares.
está en segunda. Entonces, correremos a Puerto de Sevilla. Tengo pensado mucho la red. En la Alhambra y en Salvatierra. No todo está perdido. Hemos reconquistado las plantas de Baeza y de Ulo. Además, nos paseamos. Y que vendan, que lleguen cosas que vendan con rapidez, que escalitran
cosa te pasa, necesitamos, una vez que bajemos, ya lo estoy viendo, una vez que bajemos, desmayaremos con cuidado a las guardias y prenderemos fuego a esa condenada torre de asedio y aguantaremos lo justo para que se cree una gran hoguera. Si ahora está con nosotros, lo conseguiremos. Y justo en el último momento, saldremos corriendo hacia la puerta de lucha que se abrirá en el último momento. ¿Quién está a cargo de esa puerta? Haremos la puerta, está a los pies, mi señor. Pero yo mismo lideraré esa partida. Nada está contigo. Vamos a conseguirlo. ¡Alá, guapa! ¡Alá, guapa! Campamento cristiano. En la tienda de Alfonso VIII, al que han sacado de la cama, increpa a dos vasallos completamente armados, que le esperan nerviosos y doblan la rodilla en cuanto a él. ¿Qué es eso de que nadie podía sospecharlo? ¿Quién dijo que los muros eran tontos de la mano? Si la torre se puso cerca de las murallas, sin guarnición bastante, lo normal era esto, que intentara salir y la quemara. ¿Quién era el responsable? Señor, era impensable. Al mando de la torre estaba un sargento de la Orden de Santiago. Pero nadie podía suponer que los moros nos sorprendieran y que las llamas prendieran tan rápido. Y quisimos hacernos, pero la torre era una antorcha. ¿Quién iba a pensar a imaginarlo? No sirven las excusas. Esto va a retrasarnos otro mes. Ya va mes y medio cercando este castillo, que según don Rodrigo vamos a tomar con tanta rapidez como el de Dueñas y Eznavechore. ¿Dónde está el arzobispo? ¿Y los comendadores? Es que no se ha convocado un consejo. Señor, se están vistiendo. Ha sido una sorpresa. Todos ellos se encontraban durmiendo. Pero no tardarán. Aquí viene don Diego. ¿Conocéis la noticia? Ahora habrá que intentar el asalto sin torre. Alfonso, hemos perdido más de 2000 hombres. Cabeza, ¿qué piensas? ¿Subir esa cuesta para morir más gente? ¿Y estás luchando a cuerpo descubierto?
Conmigo no cuentas. Sin haber conquistado más, que están tan destruidos que será muy difícil mantener, me parece muy menos expuesto. ¿Queréis saber mi opinión? Mantener este campamento durante 15 o 30 días más. No mucho más, señor. ¿Por qué? Las tropas tienen hambre. Si en el año pasado ya la había, con los hielos del invierno pasado y la sequía de esta primavera, no se encuentra comida en 4 o 5 leguas. No hay hierba para los caballos. Los hombres y las mujeres ya están cazando a los gatos y a los perros y comienzan a darse algunas deserciones. Imagino que ellos estarán aún peor, pero necesitamos saberlo exactamente. ¿Quién podría introducirse en la ciudad y traernos noticias? Personalmente, hay que ver los detalles y, ante todo, saber cómo va a introducirse en el castillo y va a engañar a quienes lo defienden. Quiero saber el número de hombres que tenemos y para cuánto tiempo tenemos. Me vuelvo a casa sin tomar Alcaraz. Por si acaso, enviad algunos mensajeros a Ugués y Calatrava y que me vayan enviando los ballesteros y la caballería que nos sea precisa para las. Castillo de Alcaraz. El alcaide se encuentra reunido con varios militares y un par de servidores. Señor, ha llegado un caballero al séquito de Alfonso. No hay señal de paz y viene desarmado. Solicito un audiente. Soldados han desertado. Como veis, estamos bastante bien.
que alguien os ha engañado. ¿Verdad que es? ¿Esos soldados han desertado? Creo que podría resistir como mucho 10 días más. Porque también sabemos cuántos soldados tenéis. Creo que con las existencias, no sé, podréis aguantar 10 días más. Sé que lo vais a tres o cuatro vivos y un puñado de masas cada día. No sé, pero tampoco es que tampoco es relevante, porque si hasta mañana no habéis vendido la plata, el rey vendrá y acabará con todo un beneficio que se encuentra. Sin embargo, si os convertís, el rey ha jugado con el ¡Clemencia! ¡Clemencia! ¡Os atrevéis a hablar de clemencia! ¡Como en Úbeda, donde pasasteis a cuchillo a miles de musulmanes y cogisteis a los supervivientes para venderlos como rescate! ¡O como en Malagón, donde tenéis que echar de todo en las calles y los pasasteis a todos a cuchillo! ¡Esa es la tendencia que cometéis! Pues queda bien claro, lo de Malagón fue culpa de cruzados que habían venido de tierras extranjeras por la larga campaña de verano. Lo de Úbeda fue por lo condenado por obispo. Ahí el rey no tuvo nada que ver. Es ahora el rey que manda el ejército. Y el rey os ha dado su palabra. Palabra de cristiano. No podemos confiar en estos perros. Resistamos hasta el último intento. Sí, hasta el último, porque no habrá ninguno más. Como no hay rendido la plata, todos moriréis. Sin embargo, recordad que la grada, en Granada, el rey perdonó la vida a todos los que se rindieron. Dejó salir a todos musulmanes. Siempre que hubiese he puesto las armas. El rey ha sido el que os ha dado palabra. Así que, por favor, atendos caso. Que a lo que acaba de decir os trajo un gran disgusto. Si además se arriesgó a ser excomulgado, todos los obispos, incluso el maestro del templo que Calatrava, se pusieron en su contra. La única baja, si mal no recuerdo que hubo, fue la de la alcaide de la ciudad. Y la que lo ganó fue el califa. Y si mal no recuerdo, ahora él se ha ido a Marrakech. Si gana el califa, no lo sé ni por qué. Visto que sabemos que pronto le darán refuerzo a Jaén. Y pronto Córdoba organizará a sus jinetes. Podemos contar más con ustedes. ¿Podéis decir que no lo mismo? Sabes que no es verdad. Para los de Jaén, vosotros no. No le importáis. Bastante tienen ellos para intentar aprovisionarse. Además, tenemos gente en todos los caminos. Jamás podrían cambiar los refuerzos. Y aunque pensara en pedir, tampoco tienen fuerza suficiente para ayudarlos. No podían llegar a lo que quisieran. Hacerme caso. Mi señor, os está ofreciendo un buen verano. Además, habéis resistido bastante. Vuestro honor quedaría intacto. Nadie podría. Que fueran todos personas que están bajo mi mando, es algo que no que
mandaría a soportar y creo que el profeta tampoco me mandaría. Entregaré la vida. Mi señor, ¿no podríamos añadir algún capítulo? Pedir al portador de nuestras propias pertenencias que nos dejara un rato de dudas para llevar a nuestras mujeres enfermas. Me la tapo de todos el mensaje que hay enviado a mi alcance. Yo me conformaré con una cuanta duda para poder llevar a los heridos a Santanaí. Y si al lado de Cone, podemos volver acá. ¡Venga, el equivalente! Campamento cristiano. En la tierra de Alfonso VIII se encuentran el rey, el arzobispo y varios caballeros. Cuando entra un caballero, le da una bendición. Señor, ya está aquí el emisario Polo. Solo trae una espada y las llaves, que supongo que serán del castillo. Bien, a ver qué nos dice. Señor, yo soy aquí el representante de Roma, más bien de Inocencio III, quien ha puesto todo el empeño en manejar toda esta empresa para purgar a España de la inmundicia. Y aunque conozco muy bien vuestro carácter humano y generoso, yo me voy a oponer en esta situación. Ah, y seré yo. Allá. Estoy pensando. Yo no creo que ni el Papa ni yo ganamos nada retrasando la entrega de esta plaza. Ya nos ha costado 2 meses, muchos gastos y demasiadas vidas. Os recuerdo, señor, que estos infieles que os derrotaron a Argos, donde perecieron incontables soldados, incluyendo los líderes de mi orden. Con muchos caballeros, y luego sin embargo en Salvatierra. Sí, pero... Pedreano, quedándose con algunos rehenes. La guerra y las enfermedades parece que estamos llegando a un juicio. Creo que es preferible que se vayan en paz. He visto tanta sangre y no me apetece ver una gota más. Y creo que a Cristo tampoco le hace falta. Una vez ha triunfado la cruz, que es lo que importa. Que no os falta razón. Si alguien tiene motivos para odiar a los moros, ¡él! ¡Ese soy yo! Le rendí el castillo de Alán. Con todo el dolor del corazón y cada noche viene a visitarme los fantasmas de aquellos hombres de mi mezclada y de vuestra mezclada real que debieron subir a aquella secarral internacional. Pero como vuestra merced dice, nada se gana retrasando la toma de esta plaza. Le haremos suplicar, no como condición, sino como otra muestra de magnanimidad, que nos sea permitido disponer un mercado
que no nos sea posible llevarlos a Jaén y que se nos escolte por lo menos un trecho, porque no nos fiamos de estos caballeros que no se llevan con nada, que parecen sentir más gusto por la sangre que por nuestro servicio. Sea como lo mires, hoy es tu día de suerte y el de los tuyos. Estoy harto de sangre y me encuentro obligado, por mi propia palabra, de manera que accedo a lo que solicitas. Señor, si permitimos que los moros se lleven lo que tengan, nada habremos ganado con todo esto. Después de tanto tiempo... Es mi última palabra y no se hable más. No hemos venido aquí a robar cuatro joyas en seres de cocina. Los moros podrán irse entregando las armas y serán escoltados hasta el límite de las tierras que hemos conquistado. Mil gracias, mi señor. Soy verdaderamente el rey caballeroso que los dije. Por lo tanto, os entrego las llaves de Alcalá y la espada que envía nuestro alcaide a mucha paz y bendícola. De su parte os pido que fijéis una hora para entregarla. Será mañana mismo, en el día del Señor del 22 de mayo. Saldréis por la puerta que llamáis de Granada y entregaréis las armas, el pendón, la plata y el oro acumulado que podáis tener, los vestidos y las cosas de uso personal, pues las podréis llevar o venderlas en un mercado que hallaréis al pie de las murallas. Podéis comunicárselo a vuestro alcalde Infalat de la carta que me pedís. Espera fuera mientras escriben y sellan esa carta. La paz sea con vosotros. Que sea la última vez que habréis y que os pido opinión, y mucho menos contradecirme delante de un emisario enemigo. No olvides que soy el rey. Pero señor, yo solo lo decía. Y después de tanto lo que nos ha costado, ¿qué podemos hacer? Lo sé, pero yo tengo informes y razones suficientes. Acabo de saber que nuestras provisiones no alcanzan para un mes, ni para 15 días, y mucho menos para una semana. Las expediciones que mandé a la sierra han logrado conquistar el castillo de Rioja. No han conseguido ningún ganado. La gente está empezando a desertar. De las expediciones que mandamos a los concejos de Escalona y Toledo, en nuestro campamento se están empezando a pagar los gatos a precio de carneros. Y me han dicho, aunque no me lo creo, que hay algunos mesmaderos que han robado muchachos y se los han comido. Supongo que serán mentiras de los moros. Pero la realidad es que estamos muy mal. Si el enemigo aguanta una semana más, puede que tengamos que lanzarnos al asalto, aunque perdamos hombres, sin garantía alguna. O volvernos a Toledo con el rabo entre las piernas. Menos mal que los moros deben estar aún peor. Ojalá mañana cumplan los objetivos. Puede ser, ¿no?
capaz de besar a la mano de vuestro enemigo? Desde luego que no. Eres un hombre honesto y un soldado valiente. Me gusta ver a un hombre como tú tratando con un hombre como yo. Para celebrarlo, te permito que te den todas tus pertenencias. ¡Que le den su caballo! ¡Sus armas! Un hombre como este no ha de ser deshonrado aunque sea enemigo. Aquí hablaré de la novela de Hernán Cortés.